Este domingo, como cada tercer domingo de octubre, se festeja el Día de la Madre. Así que salimos a preguntar cómo van a festejarlo. ¿Asado? Un buen asado. Un buen asado. Para festejar. Y más vale, sí. ¿Cómo tiene que ser? Muy bien. ¿Y siempre hincha de Boca? Justamente ando buscando un regalito para mi madre, así que acá estamos buscando algo, viendo. Bien. ¿Qué pensaste? ¿Tenés opciones ya? Y ropa, prenda. En familia vamos a pasar el día y buscando también un regalito, algo. Pero bueno, la financiación depende, lo que más convenga, ¿no? Puede ser en efectivo, puede ser con tarjeta, depende. ¿Qué van a cocinar? No sé, la verdad, porque las dos somos malísimas para la cocina, así que algo, lo que salga, lo primero que salga. No, le compré unas hojotas que necesitaba, así que bueno, eso nomás. Y seguramente los papás tienen que cocinarnos. El papá te va a tener que hacer... No es lo culinario lo mío. Artesanales. El papá tiene que hacer el... ¿Nos contás un poco cuáles son las opciones para regalos del Día de la Madre? Bueno, acá en Quesme trabajamos lo que es talles especiales. Y tenemos variedad de prendas para las mujeres, remeritas, en todos los estilos, muy juveniles, con amplios variedad de colores. Acá tenemos remeritas de todos los estilos, fíjate, para las mamás, las clásicas, las más modernas, las más cancheras. Tenemos variedad de prendas muy cancheras para las mamás, de todas las edades. ¿Y qué es lo que más se llevan hasta ahora? Por el momento lo que están más buscando son las remeritas y las polleritas o los shortcitos. O los pantaloncitos así más livianitos, ¿viste? Tipo palazos. Claro, más para esta época. ¿Ves? Claro, la tela livianita. Tenemos en amplios colores. Los monitos, los clásicos monitos que son enteritos de algodón. Trabajamos desde el talle 6 al talle 10 en algunas prendas y en otras desde el 48 hasta el 60. Y con tarjetas bancarizadas trabajamos en 3 cuotas. Sin interés. Hola, nosotros acá estamos ofreciendo las rosas a 8.000 pesos cada una y tenemos mercado pago y si no, por 2 rosas valen 15.000. Esa es la oferta que tenemos. Bueno, como opción tenemos todo lo que es bijú, acero quirúrgico, acero dorado, acero blanco. Hay productos de acero quirúrgico que tienen el 30% de descuento, abonando en efectivo, débito o mercado pago. Después tenemos todo lo que es marroquinería, que tiene también el 20% de descuento, abonando en efectivo. Tenemos tarjetas, Visa, Mastercard, todo lo que es bancarizadas en 1, 3 y 6 cuotas sin interés. Naranja también en Z sin interés, 5 cuotas sin interés. ¿Qué es lo que más se están llevando últimamente, específicamente para el Día de la Madre? Y está saliendo mucho lo que es acero y en parte de marroquinería, billeteras y morralcitos, carteritas, bastante salida. Opciones, tenemos pijamitas, ropa interior, pantuflas, bikinis, mallas, también las mamás usamos eso. ¿Qué es lo que más están llevando para en esta ocasión del Día de la Madre? Y en esta ocasión los pijamitas, sí, cortitos de verano o alguna bombachita como para reponer. Sí. Y en este momento tenemos bancarizadas en 3 cuotas, trabajamos con Crediguía que tiene una promoción de 5 y tarjetas naranjas también. Tenemos un descuento en efectivo del 15%. Bueno, barata porque hace 11 años me paro acá y sí, los vendemos mucho más barato que un vivero, pero bueno, uno es monotributista, no tenés luz y un montón de factores, entonces no es como el tema de la feria, que los mismos precios que una verdulería acá, o venís a buscar una plantita, por ejemplo, así, petuñas o gazañas o rayitos están 2.000 pesos, después tenés plantas hasta 20.000, una planta de interior como una Spatilium, o los crisantemos están en 8, los rosales están en 12, más o menos un precio acorde para que la gente los pueda comprar para el Día de la Madre. Y después, bueno, rosas también, que andaba por ahí también el carrito, que preparé, porque largué las dos opciones, tanto planta de interior, plantas de exterior y las rosas.